la puedes abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural. Prepárate. Comienza la puerta secreta. ¿Se me oye? Ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de La Puerta Secreta que hacemos hoy en esta edición especial en el Teatro Espai Rambleta. Estamos encantadísimos de hacerlo aquí, de la calurosa acogida por parte de todos. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Luis Pisu por habernos invitado a la muestra y, por supuesto, a nuestros colaboradores por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí, que tiene, la verdad, mucho mérito en algunos, ¿no?, que vienen de muy lejos. Y bueno, como tenemos mucho contenido, muy interesante, y además sé que estáis deseando escuchar a nuestros invitados, voy a ser breve. Simplemente un par de cosas para los que no conocen el programa, La Puerta Secreta, que nos han preguntado muchos si el programa se grababa. Hemos de decir que se va a emitir el día 15, el viernes de la semana que viene, de 7 a 9 de la noche, en la cadena Radio 4G, en todas sus emisoras, y posteriormente se va a subir a iVoox, pues al día siguiente posiblemente, en la puerta secreta de Radio 4G FM, en iVoox lo encontraréis. Y bueno, cuando acabe el programa habrá una mini ronda de preguntas para los que queráis hacer alguna pregunta a algún invitado, y simplemente recordar que tanto la organización de la muestra como Radio 4G y el propio programa se inhiben de las posibles responsabilidades que pudiesen derivarse de las opiniones de nuestros invitados. Y ya, sin más preámbulos, si son lo suficientemente valientes para permanecer con nosotros, prepárense, abrimos ya la puerta secreta. Tenemos con nosotros a nada menos que a Juan Ignacio Blanco. Es todo un honor tenerlo con nosotros. Todos lo conocéis, es uno de los criminólogos más reconocidos de nuestro país. Fue director del legendario semanario El Caso, fundador de la enciclopedia Murderpedia y de Criminalia. Y bueno, que estamos encantadísimos de que estés aquí, Juan Ignacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es un auténtico honor y un auténtico placer, eso desde luego, ¿no? Pero quizás algo más importante porque, dada la situación personal en la que yo me encuentro, el hecho de que hayáis querido contar conmigo y poder estar disfrutando aquí de compañías de personas como Pedro Amorós, y la tuya, perdonadme por los nombres porque tengo la cabeza un poco como un bombo, a mí todo esto me da vida, realmente es una satisfacción de esas que son de las que se dicen impagables, ¿no? Y entonces, aunque hubiera tenido que venir andando desde Madrid, hubiera venido. Hay mucha gente, lo sabes, que muchísima gente te quiere, te sigue y se interesan por tu salud. Y quería preguntarte cómo estás, cómo te encuentras. Hombre, aparte, encantado de estar aquí, que eso ya lo sé. Yo encontrarme me encuentro bien. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los oncólogos dicen que no me encuentro bien. Entonces, yo llevo, va a ser dentro de nada 3 años, peleándome contra ese bicho al que los que lo padecemos llamamos el cangrejo, porque parece que la palabra cáncer sigue siendo todavía el gran tabú. Me he estado sometiendo a tratamiento durante estos 3 años, 4 operaciones incluidas, y cuando parecía que
que todo estaba ganado, bueno, pues en la primera de las revisiones se han vuelto a reproducir las metástasis, tanto en el hígado como en el pulmón, y desgraciadamente, bueno, pues por tercera vez ya en estos 3 años, los oncólogos me han puesto fecha de caducidad, pero yo ya les he dicho que yo no caduco y que yo estoy dispuesto a seguir luchando hasta el final. Quedan muchos métodos alternativos. Estamos viviendo un momento, las personas que son enfermas de cáncer, de un tremendo optimismo, porque las investigaciones están avanzando a unas velocidades de vértigo, y evidentemente no es que no haya que perder la esperanza, es que es una lucha pues como la que a cualquiera le puede tocar en otro sentido de la vida, frente a la que te tienes que enfrentar, y con la mejor de las sonrisas, el mejor de los ánimos y a disfrutar mucho, porque en contra de lo que la gente se pueda pensar, a mí el cáncer me ha enseñado muchísimas cosas, probablemente bastante más que todos los años que yo he estudiado en un colegio y en una universidad. Me ha enseñado, lo primero, la gran lección de la vida, que es darte cuenta que eres mortal, es decir, ser consciente de que te vas a morir. Y eso te hace desde modificar todas las escalas de valores de tu vida y empezar a darle importancia realmente a las cosas que le dan importancia, a disfrutar de cosas que se te habían pasado por alto por esta situación de competitividad profesional, de consumismo, de no parar las 24 horas del día, y cuando un día te paras, pues empiezas a descubrir que hay árboles, que hay hojas, que el sol sale, que la luna, empiezas a disfrutar de leer un libro de poesía, de escuchar a Mozart, y también a Led Zeppelin, que también te lo pasas fenomenal, claro, ¿no? O sea, es decir, pero de disfrutar, ¿no? Yo la verdad es que te veo estupendo y muy animado, y además sé que está evolucionando bien y que tú sales de esta, que de otras peores te ha salido, ¿eh? Yo lo tengo que clarísimo. Te ha pasado de todo. Bueno, vamos a escuchar un audio, si nos lo pone por favor el técnico. Perdón, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer y que mañana? ¿Se va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? ¿No? El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. ¡Toñi! Sí. Venga, ¿quién quieres escuchar? Pues el Peter Sinner. ¿El Mayor Tom? Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Leslie, sí. A Ana, a Maya. La voz que acabamos de escuchar era de Toni, una chica con toda la vida por delante, ya lo ven, alegre, jovial, con muchas ganas de vivir. Recordarán que hace 25 años, el viernes 13 de noviembre de 1992, Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Folk, también de 14, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, desaparecieron en Alcácer. 75 días después, un apicultor encontró sus cadáveres. Habían sido violadas, torturadas, mutiladas y asesinadas. Juan Ignacio Blanco posiblemente sea una de las personas que mejor conoce el caso y que más luchó por averiguar la verdad. Y además es algo que le pasó factura. ¿Cuántos juicios llegaste a tener por el caso? Bueno, por el caso Alcácer me he sentado 36 veces en el banquillo de los acusados, tanto en la Audiencia Provincial de Madrid como en la Audiencia de Valencia. Lo que pasa es que lo más doloroso del caso Alcácer para mí, y es lo que sigo sintiendo cada vez que ya me empiezo a acercar a Valencia por la carretera, y son las víctimas. Y las víctimas con nombres y apellidos, porque yo he tenido la suerte de haber estado viviendo prácticamente un año en casa de don Fernando García, del padre de Miriam, de haber estado durmiendo en innumerables ocasiones en la cama de Miriam, en ese cuarto intocable que parece una reliquia del pasado. Pero yo, cuando escuchas la voz de Toñi,
Yo personalizo mucho el tema, ¿no? Porque para mí Alcácer no ha sido un suceso más de los que yo cubrí informativamente durante todos mis años de ejercicio profesional, ¿no? Yo reconozco que en Alcácer, y ahí tengo que entonar, de alguna manera a mí me da culpa como periodista, pero de lo cual me siento muy orgulloso como persona, creo que crucé los límites en todos los sentidos, me impliqué de una forma personal en algo que probablemente, bueno, pues como habíamos estudiado en la facultad, es lo último que debe de hacer un periodista, pero yo estaba ya muy cansado de que me tomaran el pelo durante tantísimos años, habiendo vivido yo, que he tenido la suerte, bueno, por echarme algún halago personal de haber llegado al chalet de los marqueses de Urquijo antes que la policía, de haber vivido prácticamente todos los grandes sucesos de la transición in situ y en persona, con un tipo de periodismo que ahora ya no se practica, es decir, que nosotros íbamos a los sitios, pasábamos días en los sitios, investigábamos en la medida de nuestras posibilidades, pero conocíamos el lugar de los hechos, las familias, hablabas con la policía, hablabas con los vecinos, hablabas con los amigos, de alguna manera te acercabas mucho a los... Y yo estaba ya un poco cansado de que me contaran historias que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, ¿no? De que nos siguieran queriendo vender la burra, entre comillas, de que Rafael Escobedo mató a los marqueses de Urquijo, que no se iba a saber nunca lo que había ocurrido en el cortijo de los Galindos, cuando desde el primer día todo el mundo sabíamos perfectamente qué es lo que había ocurrido, cuando te hartabas de ver falsos culpables cumpliendo condenas por hechos que no tenían absolutamente nada que ver. Y yo en este caso, de alguna manera, en un principio me había creído, como todo el mundo, la supuesta versión oficial de esos papelitos alrededor de la fosa, de la mano que afloraba y de Anglés y Ricard culpables y Antonio Anglés tirándose por una ventana y esas cosas, y decía, bueno, pues no lo voy a poner en duda. Y la primera vez que, bueno, pues aparecí en Alcácer, cuando me contrató Pepe Navarro para su famoso programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, yo venía creyéndome que lo que había pasado era lo que nos habían contado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando vas paso a paso comprobando las cosas, te vas dando cuenta que al final tienes que llegar a una conclusión que es a la que yo llegué muy rápidamente, que es, menos Antonio Anglés y Miguel Ricard, cualquiera pudo haber matado a las niñas de Alcácer, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues gracias al apoyo, al coraje y al empuje de don Fernando García, persona que en este país había que haberle hecho un monumento y que, sin embargo, ha sido objeto de las más viles y monstruosas calumnias de todo tipo por parte de... tuvo también varios juicios. De todo el mundo. Sí, se sentó en innumerables ocasiones en el banquillo y es más. Él, como yo, desgraciadamente, no tenía ningún tipo de patrimonio. Mis responsabilidades civiles las cubrieron las cadenas de televisión, pero Fernando García, como tenía patrimonio, me consta que en este mismo momento, en la actualidad, todos los meses tiene que seguir pagando, porque él pidió un aplazamiento para poder soportar las indemnizaciones a las que fue condenado. Y bueno, tiene unas penas de prisión pendientes que son más elevadas que las mías. Y claro, a cualquiera que se le explica fuera de nuestras fronteras, que al padre de una niña a la que han violado, torturado, mutilado y asesinado, se ha sentado en el banquillo conmigo con una petición por parte del fiscal de 24 años de prisión, que se dice pronto, publicada a 5 columnas en todos los periódicos nacionales y sin que ni un solo periodista se le hubiera ocurrido decir, hombre, con que le metieran 6 o 7, pues tampoco pasaba nada, ¿no? Con ese silencio, con ese ostracismo de alguien que lo único que ha pretendido, con sus errores y con sus aciertos, como ocurrió conmigo, ¿no? Pero nuestra única guía era hacer justicia a 3 niñas que un día salen de su casa y que, desgraciadamente, cuando vuelven a aparecer, pues prácticamente están troceadas en el interior de una tumba.
cuando a estas víctimas se les pone cara, se les pone cuerpo, se les pone familiares, cuando yo he pasado unos momentos en casa de los padres de Toñi Encantadores, una familia muy, muy humilde, que vive en unas condiciones muy difíciles, pero que yo llegaba allí, me sacaban un café, sentaba en la mesa camilla, me daban un cariño, yo les escuchaba hablar de Toñi. Y yo estas cosas es que me emociono mucho, la gente luego me dice, eres muy cursi, y digo, no, no soy muy cursi, es que hemos visto todos los españoles, entre comillas, cómo se ha intentado pasar de puntillas sobre este caso. Yo hoy me encantaría, pero no os voy a contar qué es lo que realmente sucedió en Alcácer, no creo que sea ni el momento ni tengamos el tiempo suficiente, pero sí sé que en Alcácer sucedió que hay un montón de gente, que yo un día hice una lista, y que eran 136 personas directamente relacionadas con el tema, porque cuando ocurre una tragedia de este tipo, no mueren Miriam, Antonio y Desiree. Mueren sus padres, mueren sus hermanos, mueren sus tíos, mueren sus primos, mueren sus abuelos, mueren todas las celebraciones. Yo he acudido porque mantengo una relación de cariño y amistad con la familia de don Fernando García. Te invitan a una boda, a un bautizo, a una comunión, y las bodas, los bautizos y las comuniones son lloreras, pero lloreras de todo el mundo, acordándose de Miriam, acordándose de la situación, pero lo mismo ocurre en la familia de Desiree, aún más grave todavía, porque muy poco tiempo después de la aparición de los cuerpos, su padre muere también, desgraciadamente, producto de esta maldita enfermedad que es el cáncer. La madre se queda sola. En esa soledad que yo viví con doña Matilde, la mujer de don Fernando, y una de esas personas por las cuales yo he sentido una absoluta debilidad, lo que se ha llamado vulgarmente el dolor de una madre. Yo tengo en mi casa una imagen de la Piedad de Miguel Ángel y yo siempre veía a Matilde, veía a la madre de Desiree y a la madre de Toñi con sus hijas en el regazo, ¿no? Y ese dolor que nadie sabe lo que es, que los hombres no nos podemos ni acercar a él, ¿no? Al de una madre que ha perdido una hija. Eso a mí me sigue produciendo cada vez que llego y estamos ahora en ese 25 aniversario en el que yo ahora mismo en estos días estoy viviendo la búsqueda de las niñas, ¿no? Las niñas hace 25 años habían desaparecido el día 13 de noviembre y durante estos días hasta el 27 de enero, fecha maldita en la que aparecen sus cadáveres, se produce ese fenómeno que también tiene una crueldad inimaginable, que es el estar sin dormir, esperando que salga el primer rayo de luz para salir corriendo a la calle a seguir buscando a tu hija. Eso el que no lo ha vivido no se lo puede ni imaginar. Es decir, esa sensación de decir, ¿a dónde vamos a buscarla? Si ahora vamos a este campo, y ahora miramos estos pozos, y ahora miramos esto. Y que vas viendo que los días van pasando y que cada vez, bueno, pues esa oscuridad, ese sueño que no quieres tener nunca, que es la posibilidad de que haya ocurrido algo, cada vez vas viendo que inexorablemente se va adueñando paulatinamente de ti, ¿no? Entonces, yo, gracias a Dios, tengo una tremenda empatía y me pongo muchas veces, o por lo menos lo intento, ¿no? Y en Alcácer, aparte evidentemente de la lucha que yo he mantenido frente a las autoridades por el mero hecho de haber tapado y escondido lo que realmente ocurrió en el caso Alcácer, he vivido durante muchísimo tiempo esa sensación que han vivido el resto de las familias, ¿no? Y eso me hace pegar un auténtico grito de decir que las víctimas son los grandes olvidados del proceso penal español, ¿no? Estamos todo el día viviendo preocupados de los delincuentes.
Yo he estado viendo la semana pasada, comentaba con él, el tema del asesino de la katana de Rabadán y dices, ¿alguien se ha acordado de su madre, de su padre y de su hermana con 8 años con síndrome de Down? De cómo era su vida, de qué es lo que hacían, de cuál era su trabajo, de cuáles eran sus amigos, de cuáles eran sus aficiones. Y sí nos hemos acordado en 2 documentales de cuáles son las aficiones de un psicópata asesino que, como todos hemos podido comprobar en las imágenes, no se ha recuperado lo más mínimo. Y a mí me cansa ya el estar hablando y viendo, y yo soy una persona que me he ganado la vida hablando de asesinos. Pero llega un momento en que dices, ¿por qué no hablamos un poco más de las víctimas, que son las que... Las que los familiares, se, que son los, claro, los que realmente han... Sufren. Que se hace, eso evidentemente es el peor de los castigos que te puede caer en el mundo, porque realmente yo entiendo que quisieran morirse, que la madre de Miriam, bueno, pues falleciera muy poco tiempo después de decir, porque no se puede soportar, o sea, hay personas, como todo en esta vida, hay personas con una mayor fortaleza y un mayor equilibrio emocional que son capaces de aguantar estos golpes pues un poco mejor, pero hay personas a las que evidentemente les sobrepasa y es como si de pronto se cayera todo el techo del teatro encima y evidentemente pues no puedes con él, no puedes soportarlo y llega un momento en que lo que deseas realmente es morirte, ¿no? Tú nunca te has creído la versión oficial. Me gustaría saber por qué no te la crees, ¿en qué te basas? Bueno, yo me baso en los documentos oficiales, en el sumario y en las fotografías que nosotros pudimos comprobar. Yo me acuerdo, hace un momento he tenido el gusto de hablar con un par de personas que son de Alberique y me acordaba que precisamente el primer paso que yo di con don Fernando a la hora de investigar fue ir a ver a los funerarios que habían estado aquel día en la fosa de la Romana y habían participado en el desenterramiento de los cadáveres. Y sin llamarles y sin encomendarnos ni a Dios ni al diablo, pues cogimos el coche, nos presentamos en Alberique. Ellos eran muy conocidos en el pueblo, y tienen una funeraria y tenían una compañía donde tenían 2 autobuses que alquilaban para excursiones. Nos dijeron, está en tal sitio, fuimos allí, nos dijo, está en el bar tomando café. Y yo me acuerdo que, según vio entrar a don Fernando García, el hombre, se le saltaban las lágrimas, se emocionaba, nos sacó una cartera que tenía, donde tenía las fotografías todavía de las niñas. Y yo hablando pues un poco de lo que él había visto, que salía de aquella fosa, de pronto yo le pregunté, digo, la alfombra esta famosa de la que llevamos dando tantas vueltas, ¿cómo era? Y había una máquina de tabaco con el anuncio de Ducados, así, ese azul de Ducados muy grande, y me dice, ¿azul como esa? Y yo saqué una de las fotografías que tenía de la alfombra, que habían salido del sumario, y era una moqueta marrón oscura, y me dice, eso no es lo que salió de la fosa. Claro, a partir de ese momento y de la descripción que él nos hizo de las cosas, que era alguien ajeno tanto a la judicatura como a las fuerzas de seguridad del Estado, que no te estaba mintiendo y que además a mí, de forma curiosa, como dato anecdótico, me daba mucha credibilidad, es que en la cartera al lado de la fotografía de las niñas tenía una foto de Monseñor Escrivá de Balaguer, ¿no? Que me hizo mucha gracia, pero que te daba a entender que era una persona, evidentemente una persona muy mayor, que no tenía ningún interés en contarte que las cosas habían sido, y además yo se lo discutí, yo sacaba el acta de inspección ocular de su señoría que explicaba lo que había salido de la fosa y él me decía, es que eso no es así. Y yo le decía, pero ¿cómo no va a ser así si lo dice el juez, lo firma la secretaria, que es notario judicial y luego está el acta de inspección ocular también de la Guardia Civil que dice que lo que había en la fosa era eso? Y él me dice, lo que salió de la fosa no era eso y no había eso. Y luego el famoso hecho de decir, esa mano, que luego ellos lo repitieron en el juicio, esa famosa fotografía de la mano que había en la fosa,
Llega y te dice, eso no es lo que nosotros vimos, era el puño de un hombre que no se corresponde con la realidad. Esa es la fotografía oficial de la mano de Toñi con el reloj, o lo que dicen que es la mano de Toñi, que afloraba de la tumba. A raíz de esta declaración, pues evidentemente empezamos a trabajar. Durante mucho tiempo, don Fernando García tomó la decisión de dejar su trabajo y de dedicarse en exclusiva a investigar conmigo. A mí llega un momento en el que Pepe Navarro, que es un hecho que quizá la gente no conozca, después del gran éxito empezando el 9 de septiembre con el tema y las audiencias, a finales de octubre me dice un día, ya no vas a ir más a Valencia. Digo que no voy a ir más a Valencia porque no, porque yo necesito tenerte aquí y quiero que tú estés en el programa. Digo, pero si me necesitas para cualquier cosa, pues me lo pide, yo estoy igual, estamos conectados. Digo, pero yo en Alcácer estoy en unos momentos en el que me voy a hacer con el sumario de Alcácer, que era la joya mejor guardada del mundo y lo que buscaban todos los periodistas desde hacía 4 años, y yo tenía esas posibilidades, y me dijo, ya no vuelves a ir. Y además con esa altanería que él tenía cariñosa, entre comillas, dijo, además, te lo voy a poner muy fácil, o Alcácer o el Mississippi. Y yo, pues, la verdad, esas cosas que, como luego he sido siempre impulsivo, y mi mujer, a la que tenemos aquí, la que me montó en casa cuando llegué, fue supina, yo le dije, digo, no tengo nada que pensar, digo, me voy a Alcácer. Claro, decir esto cuando yo me encontraba en un momento de mi carrera en una cima profesional donde yo estaba cobrando unas cifras superiores al 1.000.000 de pesetas todos los meses trabajando en el programa después de lo que habíamos tenido, pues cuando llegas a casa y le dices, mamá, que me voy a Alcácer a vivir a casa de Fernando y que nos vamos a dedicar a investigar, pues el hecho de que no me haya matado pues demuestra que es una santa como lo que es, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo me desplacé a Alcácer, me fui a vivir a casa de don Fernando García y nos dedicamos durante el plazo de un año a trabajar, a investigar y sobre todo a entrevistarnos con absolutamente todas las personas que aparecen en el sumario para ir contrastando opiniones. En el mes de diciembre, un día me llama el subdirector de Pepe Navarro, Ángel García, me dice, ¿cómo estás, Juan Ignacio? ¿Qué haces? Tal. Digo, pues no, estoy aquí pues por Valencia investigando. Hombre, a ver si cualquier día que vengas por Madrid, pásate por la televisión, hablamos, a ver si yo convenzo a Pepe para que volváis, para que no sé qué. Y bueno, pues una de las veces que vine a Madrid, hablamos con él y a partir de entonces comenzamos una colaboración distinta, porque yo era como un colaborador, íbamos las veces que... Pero bueno, fue a partir de ese momento donde luego tuvimos pues prácticamente 6 meses consecutivos en los que aparecíamos prácticamente todas las noches en el Mississippi, hasta que otro de esos detalles que no se cuentan nunca, cuando faltaban 10 o 12 días para terminar el juicio, yo durante el juicio, en la parada que se hacía a media mañana para salir a fumar un cigarrillo, pues yo llamaba a Telecinco, les explicaba un poco cómo iba el juicio, de lo que íbamos a hablar por la noche, los comentarios, y me daban los localizadores de los vuelos para irnos. Y faltando 10 o 12 días para terminar el juicio, llamo a Mississippi, se pone el subdirector y me dice que hay Juan Ignacio, ha dicho Pepe que no quiere que vuelvan más al programa. Digo, ¿y eso? Pues, no me ha dado la menor explicación del tema. Si lo que sí me ha dicho es que si Fernando quiere venir, que no hay ningún inconveniente. Digo, pues mira, lo tengo aquí al lado, le paso el teléfono, digo, habla con Fernando. Fernando evidentemente le dijo que si yo no iba, no iba más. Y a fecha de hoy, pese a que he coincidido con él en innumerables ocasiones y me da unos abrazos grandísimos, porque hemos coincidido, sobre todo en los juicios, con Pepe Navarro, todavía a fecha de hoy no sé por qué desaparecimos del programa. Bueno, sí sé por qué, sé
sé que había que convertir en los últimos días nuevamente Alcácer en un circo, y durante esos últimos días pues se dedicó a llevar al Mauri, a los hermanos Anglés, a uno que decía que había enterrado los cadáveres porque se lo había encargado el alcalde de Alcira y el otro no sé qué. Es decir, convertir Alcácer en ese circo que sigue hoy en día todavía convertido, donde cualquier persona que no sabe absolutamente nada del tema, merced a los documentos, fotografías y todo tipo de material que yo he colgado en la red, pues elaboran unas teorías alternativas donde yo creo que, salvo los reptilianos, pues prácticamente cualquiera ha matado a las niñas de Alcácer. Los apicultores, ¿no?, que lo encontraron también los acusaron en un momento dado de que eran ellos los que habían asesinado a las niñas, ¿no? Bueno, me han acusado hasta a mí. ¿A ti? Sinceramente, ¿no? Te comento. Decirme además, pero además hablando con guardias civiles en el cuartel de la Guardia Civil, usted sabe tanto de este tema porque estaba usted allí, digo, sí, hombre. Es lo único que me faltaba, ¿no? O sea, pero que en el fondo, básicamente, cuando surge un suceso de este tipo que puede generar un cambio social tan importante como el que generará en el momento en el que se conozca. Yo desde aquí quiero, sobre todo, transmitir un tremendo mensaje, que es decir, se va a saber de verdad lo que pasó en Alcácer y se va a saber con absoluta seguridad. Lo que pasa es que mientras yo esté vivo y aquellas personas a las que yo de alguna manera quiero, pues evidentemente yo tengo muchas virtudes, pero la de mártir no la he tenido en mi vida, ¿no? Entonces, yo sé lo que es vivir, que mucha gente no sabe lo que es vivir, vivir 2 años y medio protegido por la Guardia Civil. Es decir, entonces, cuando te das cuenta que… ¿Porque estabas amenazado? Sí, no, es que estuviera amenazado. Yo he sufrido numerosas agresiones físicas. Yo he ingresado en urgencias por palizas 6 veces en distintos momentos. Miembros de mi familia han sufrido amenazas y agresiones. A sobrinos míos, a la salida del colegio, les han explicado lo que va a suceder. Es decir, todo esto, cuando se ponen determinados mecanismos en marcha y no tienes un medio de comunicación detrás en el que poder quejarte, sino que simplemente eres una persona que vas diciendo, oye, mirad lo que me está sucediendo. Y yo entraba en las redacciones con gente que me quiere mucho y me sigue queriendo mucho, y me decían, Juan Ignacio, si necesitas dinero, yo lo que haga falta, pero no vengas por aquí. Te terminan por convertir en un apestado, como si tuvieras una enfermedad contagiosa. No te quiere la gente ni ver, y entonces pasas de haber vivido una situación. Yo en Valencia recuerdo que nosotros, durante todo el tiempo que duró el juicio, llevábamos en un avión de Madrid muy temprano, y entonces nos desplazaban en un coche a una cafetería que hay justo en la esquina de donde está la Audiencia Provincial de Valencia, sitio que se llama Azúcar y Sol. No se me olvidará. Y entonces allí, en un reservado, al final, Fernando García y yo hacíamos tiempo a que llegaran las 9, que era la hora de empezar el juicio. Y en el momento en que nosotros salíamos del Azúcar y Sol hasta la puerta de la audiencia, que habrá 150 metros, tardábamos 20 minutos en recorrerla, de la aglomeración de la gente, dándole abrazos a Fernando, dándole palmadas, dándole. Yo, la última vez que me vi con Fernando oficialmente en relación al caso Alcácer, que fue en 2013 en la Ciudad de la Justicia, durante 3 días nos sentamos en el banquillo de los acusados por el último juicio que tuvimos, ni una sola persona, ni una sola persona se acercó a saludar a don Fernando García, a darte un abrazo o a darte la mano. Y los medios de comunicación, ni uno se atrevió a meter la cebolla a preguntar. Estaban a 20 metros haciendo fotografías y ninguno se acercaba, como si fuera así. Y esto era de lo que era Fernando 20 años antes a lo que te puedes convertir en 20 años después. Juan Ignacio, tenemos que acabar la sección, qué pena, se me ha hecho cortísima. Luego, si quiere el público hacerte alguna pregunta, tendremos 5 minutitos, no creo que nos deje Luis más. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchísimas gracias a ti y a todos.
nueva forma de escuchar la radio. Llega el momento de abrir la puerta secreta al Circo de Tres Pistas con Miguel Ángel Plana, que es crítico de cine, ha colaborado prácticamente, yo creo que en todos los medios de comunicación valencianos, ¿no? Escritor, su último libro, que lo tenemos además aquí, Cine y Expedientes X, que además nos ha venido de perlas porque promociona el programa, y es que en realidad creo que la idea le surgió a raíz del programa La Puerta Secreta, y que además está amenazando, ha ido también, que está amenazando ya con una segunda edición, ¿no? Una segunda entrega. Sí, de hecho el segundo volumen sale en marzo del año que viene. En teoría son tres volúmenes que posiblemente sean ampliados a cuatro. Y como muy bien dice Isabel, este trabajo surge porque, bueno, coincidimos en una emisora de radio, yo haciendo crítica de cine y ella haciendo un magazine, y tuvo la idea de hacer un programa dedicado al mundo del misterio, y bueno, me pidió cierto asesoramiento que evidentemente yo le podía ofrecer muy escasamente, puesto que mi vinculación con el mundo del misterio es tangencial, pero aún así dice, ¿y tú no te importaría participar en algo? Y digo, hombre, pues yo puedo hablar de películas o de libros o novelas, algo relacionado con el cine fantástico, etc. Pero después, dándole vueltas al tema, digo, bueno, podría empezar hablando de aquellas películas del género que más o menos estén vinculadas con el mundo del misterio, ¿no? Entonces, como siempre se nos queda a veces en la memoria cuando vemos una película y nos quedamos a ver los títulos de crédito, mucha gente no se queda a ver los títulos de crédito, que es una costumbre que se ha perdido, siempre encuentras la referencia a esa final basada en un hecho real. Yo dije, hombre, esto de basado en un hecho real podría ser interesante buscar aquellas películas que supuestamente están inspiradas en casos reales y hablar de ellas. Luego la siguiente pregunta fue, ¿con qué película podría empezar? Pues la verdad es que la idea me la ofreció indirectamente Pedro en una ocasión en la que en una entrevista le preguntaron por su película del género favorito y dijo, al final de La Escalera. Y me di cuenta que casi todos los investigadores del mundo del misterio, cuando les preguntas por su película favorita, todos dicen Al final de La Escalera. Es cierto, ¿eh? Entonces, ¿qué entrevista lo decís? Empezaremos con Al final de La Escalera, y eso me llevó, digamos, al primer bloque temático, que sería el de las casas encantadas. Y cuando estuve buscando información sobre la película Al final de La Escalera, donde en ningún momento creo recordar en los créditos, bueno, ponía lo de inspirado en un caso real, no lo ponía, pero ponía que está basada en una historia de un señor llamado Russell Hunter, y a través de Russell Hunter fui tirando del hilo y descubrí que este hombre, Russell Hunter, hay que recordar, no sé si recordaréis la película, si habéis visto Al final de La Escalera, el personaje que interpreta George C. Scott, que se llama John Russell, no es una casualidad, es un músico que acaba de perder a su familia, a su mujer y a su hija en un terrible accidente de coche, Y se retira a vivir en una mansión, embargado en el dolor que esa pérdida supone, mientras está intentando componer su última partitura musical, y allí en esa casa pues le empiezan a suceder ciertos fenómenos extraños, golpeteos, ruidos, hasta que contacta con determinados paragnostas, mediums, etcétera, organiza una sesión de psicofonías, una sesión de Ouija, y al final llegan a una conclusión, porque bueno, hay algunas escenas en la película que más o menos ya van indicando las pistas, y encuentra pues una especie de habitación escondida, oculta. Esto de las habitaciones, ahora por cierto, se ha puesto muy, muy de moda, bueno, me imagino que era ya, es muy conocido de antaño, es lo que se llaman los cuartos de la desilusión o disappointment rooms. Hace poco se estrenó una película que se llama El ático o La casa del pánico, que toca esta temática, y estas habitaciones eran unas habitaciones donde la gente pudiente
escondía a los hijos deformes o enfermos que tenían, avergonzados de ellos, y que solamente pues, los cuidaba un criado de toda la confianza o los propios progenitores, pero lo tenían oculto a la vista de la sociedad, digamos, normal, ¿no?, entre comillas. Pues el personaje de Josie Scott da con una de esas habitaciones ocultas dentro de la casa y, bueno, con toda la investigación que va llevando a cabo, pues descubre una especie de trama en la que hay un cierto complot por parte de una familia cuyo único hijo tenía una serie de enfermedades y de taras que lo mantenían oculto en esas habitaciones y tenía que heredar una riqueza bastante formidable por parte del abuelo y en un momento determinado este niño se muere. Entonces ellos mantienen o ocultan el fallecimiento del niño y adoptan uno con unas características más o menos similares a las del futuro heredero para que hacerlo pasar por el hijo que ha desaparecido y así heredar esa fortuna. Pues tirando del hilo y buscando la información del tal Russell Ellis Hunter, que además, por cierto, murió en 1996, este hombre, que era músico y también había escrito algunas cositas y sobre todo obras de teatro y tal, buscó una mansión en Denver donde se iba a retirar para trabajar en su último proyecto y en principio le sorprendió que la casa se la ofrecieran a un precio que bastante asequible, ¿no?, para lo que era la mansión. Y él, bueno, pues estaba encantado allí de la vida en la casa, componiendo su música y en un momento determinado empezaron a sucederle este tipo de acontecimientos, de ruidos en las paredes, etcétera. Siguió, digamos, que todo el mismo procedimiento que nos cuentan en la película y al final llegaron a descubrir lo que había sucedido, como se muestra en el film. Trataron de desenterrar el cadáver del niño para darle, digamos, una sepultura en condiciones y evitar que siguieran sucediéndose los fenómenos, incluso la medallita que llevaba inscrita su nombre, etcétera. El caso, la verdad, es que en Denver no se airó demasiado porque era una familia con bastante poder adquisitivo y estaba en las altas esferas. Y a pesar de que volvieron a sepultar el cadáver en el cementerio y demás, los fenómenos siguieron produciéndose en la mansión hasta que Russell Hunter llamó a un exorcista para que limpiara, digamos, la casa. A pesar de eso, los fenómenos se siguieron reproduciendo. Él tuvo que abandonar aquella casa, se fue a vivir a otra casa donde parece ser que el fenómeno le persiguió. Otra vez volvió a contactar con otro exorcista y ya más o menos parece ser que la cosa se tranquilizó. Aquella mansión la demolieron y luego edificaron un edificio de apartamentos, pero durante las tareas de demolición también sucedieron algunas cosas en las que evidentemente podrían ser accidentes laborales, por supuesto, en el que algunos de los que estaban encargados de la demolición pues fallecieron. Y a través de esa historia fui hilando el resto del contenido del libro, ¿no? Pensé que sería interesante poder conjugar mi afición al cine de género y mi afición por el mundo del misterio, intentando hacer una especie de catálogo, utilizando todos los temas del misterio, la Ouija, la transcomunicación instrumental, las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, buscando siempre una relación con la realidad. No todos los temas han tenido películas que se hayan inspirado en la realidad. Y dividirlo en dos partes, hablar de los casos reales y hablar de las películas que más o menos se han inspirado en estos casos. Al final de cada apartado hay una bibliografía bastante completa para profundizar en esas temáticas, tanto de novela de ficción o de relatos como de libros de ensayo, más una filmografía anexa donde el curioso puede también al mismo tiempo ampliar la información que quiera sobre cada una de las temáticas. De hecho, el libro, este primer volumen, se lanzó en marzo de este año y muchos oyentes, muchos conocidos y muchos lectores me han dicho que después de que tienen ganas de que salga el segundo volumen, por supuesto, pero que con el primer volumen muchos de ellos los que se han hecho es porque hay películas que no conocían. Se han intentado buscar todas las películas para organizarse pues, sesiones en plan maratones dedicados a casas encantadas, desapariciones misteriosas, etc., ¿no? Y
compaginar la lectura del libro con esas películas. Tenemos el tráiler de la película de Al final de bueno, la escalera. Bueno, tenemos una escena de la película Al final de la escalera. Sí, que... Una escena que además es muy interesante porque en esta película hay muchos elementos. En este caso, esta escena, en principio, que es una de las que más miedo suele causar, es una escena que realmente está robada de un clásico del cine del terror italiano que se llama Operazione Paura, de Mario Bava, que es la famosa escena de la pelotita que va botando por las escaleras, que en la película Final de la Escalera lo que más inquieta es que llega un momento que ya molestó por el desfile de la pelotita, el personaje de George C. Scott se lleva la pelotita y la lanza al río. Y cuando llega a casa, después de lanzar la pelotita al río, la pelotita vuelve a caer por las escaleras otra vez, ¿no? Que es lo que le llega a la pista de encontrar esa habitación de la desilusión, ¿no? ¿Escuchamos el tráiler? La escena, vamos. No es tráiler, es una escena. No sé si tiene volumen. Juega también un papel importante y uno de los temas musicales del film, que es una especie de canción de cuna, también es muy recurrente dentro de la banda sonora y la verdad es que es muy bonito de escuchar y fue compuesto por tres compositores, pero cada uno se dividió, digamos, las tareas, ¿no? En la película, en la escena en la que el personaje Josie Scott está tocando esa canción o ese tema, las manos son las de uno del compositor o del instrumentista del tema. Luego hay otros dos que fueron los que uno escribió la letra y son compositores que han participado luego en distintas películas de bastante calado, ¿no? Dentro del género y fuera de él. La verdad es que la interpretación de George C. Scott en esta película es maravillosa y si recordáis la película y si no la habéis visto, la tenéis que ver ya, evidentemente. Hay escenas que luego también, en este caso, así como Peter Medak había robado de Operazione Paura, Stanley Kubrick también utilizó luego en un clásico suyo como El Resplandor, ¿no? Que por cierto pues es otra de las películas que más o menos se contemplan en el libro, puesto que la historia que inspiró a Stephen King para escribir el Resplandor también está inspirada en una experiencia personal de él en un hotel famoso donde también hay historias de apariciones y fenomenología sobrenatural, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a Stephen King no le acabo de convencer la película que hizo Stanley Kubrick, porque en realidad, sin saberlo, posiblemente Stanley Kubrick había hecho una película sobre lo que pasaba por la mente de Stephen King en aquella época, que si habéis leído su libro Mientras escribo, fue una época muy loca en la que él era adicto a varios tipos de drogas y de alcohol. Y la película, digamos, que es una especie de reflejo de la creatividad de este hombre en aquel momento, ¿no? Con todo lo que consumía. Y posiblemente igual a Stephen King indirectamente le desagradó. Luego se hizo una versión para la televisión mucho más fiel a la novela, pero que yo creo que, pese a la fidelidad, es inferior en cuanto a calidad a la película de Stanley Kubrick, que básicamente también se beneficia de la gran interpretación de Jack Nicholson. A lo largo del libro aparecen todo tipo de temáticas y de películas relacionadas con ellas
que os pueden sorprender, sobre todo a muchos que no conozcáis, digamos, esta experiencia del misterio dentro del cine. Por cierto, en el segundo volumen que vas a sacar en marzo, ¿qué películas va a haber? Cuéntanos un poquito, avanzamos. Pues en el segundo volumen, algunos de los temas reseñados van a ser el de las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, las apariciones religiosas, posiblemente también el tema de la posesión demoníaca, el tema de los visitantes del dormitorio. Estoy jugando también en función del número de páginas que pueda llegar a tener, porque el libro en realidad está escrito ya hace tiempo. Lo que pasa es que son más de 900 páginas y ninguna editorial quería sacar un volumen único con todo el material gráfico que se supone, y lo estamos sacando poco a poco en distintos volúmenes, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel, pues si nos quieres comentar algo más de la película respecto al final de La Escalera. Lo cierto es que es una película de culto, efectivamente, para todos los amantes del misterio, y dicen que al final de La Escalera, a las películas de fantasmas, lo que fue El Padrino, a las películas de mafiosos, o sea, es en la que se basan luego todos los directores posteriormente, ¿no? Sí, además, curiosamente, este realizador, que venía de Hungría, en el cine no ha tenido tampoco una trayectoria demasiado importante, hizo dos o tres películas, pero donde más ha trabajado es en la televisión, en series de televisión bastante conocidas, de los años 70, 80 y tal. Yo tuve la fortuna de contactar con él hace poco, porque un amigo del medio me comentó, para un festival de cine que organiza, dijo, pues acabo de contactar a través de fulano de tal con Peter Medak. Y me pasó el correo electrónico y, bueno, pues estoy hablando con él, quizá a lo mejor para poder profundizar un poco más si hago una ampliación, porque este primer volumen ya lleva dos ediciones. Evidentemente es un trabajo que además, conforme va pasando el tiempo y van saliendo cosas, se va ampliando con información nueva, porque quiero tenerlo muy actualizado. Entonces, hay películas que incluso... para este segundo volumen voy a hacer una especie de apartado de entradilla donde voy a ampliar material del que ya está en este libro, porque hay algunas películas, porque en este primer volumen, por ejemplo, se habla de la Ouija, pero no entra la película Verónica que se ha estrenado este año, ¿no? Entonces tengo que incluir esa información. Yo creo que es un libro que puede contentar tanto a los amantes del género fantástico como a los que les gusta el mundo del misterio, porque conjuga perfectamente muy bien las dos facetas. Es cierto que evidentemente hay películas, porque si hablo de los universos paralelos, no va a haber películas que estén basadas en casos reales, ¿no? Si hablo de los mundos ultraterrenos o del tema de la Tierra Hueca o de la conspiración en la Luna, etcétera, encontrar películas. Entonces hay algunos apartados en los que he procurado buscar películas que más o menos se adecúen al contenido de ese apartado, ¿no? ¿Has traído ejemplares para poder tengo firmar? Tengo arriba algunos ejemplares, por si alguno quiere aquí llevarse un ejemplar dedicado cuando acabemos el programa, pues encantado. Estupendo, nos despedimos con... Nos vamos a despedir con la canción de cuna de Al final de La Escalera. Muy bien. Thank you.
Radio 4G. El futuro es ahora. Stop censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico. Soñando con la liberación, investigación y inclusión. OmniSpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Ufolix ha hablado de Federico Acosta Noriega, a Virginia Danfoy, Andrea Pérez y Mondini. Les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista. Por supuesto también honesto y audaz. Momento de abrir la puerta secreta al universo y además por partida doble. Hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Luis Pisu. Lo primero de todo, dar la enhorabuena por esta magnífica muestra, que sé que está siendo muy duro, pero está saliendo todo fenomenal. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Isabel. Bueno, es un experimento, creo que no está saliendo tan mal como ¿cómo te esperabas? Y esta segunda parte, la verdad, aunque nos hemos ido un poquito de tiempo, pues esta segunda parte se ha alargado un poquito, pero casi hemos cumplido casi horarios y no ha habido fallos y bueno, estoy muy contento, la verdad, y muchísimas gracias. Bueno, Luis Pisu es un excelente técnico de sonido, si lo queréis contratar, luego os pasamos el teléfono. Pero al margen de su profesión, es muy aficionado a la ufología desde pequeñito, ¿no? Pues yo hacía cafés ovnis ya en mi casa con mi papá cuando tenía 12 años. ¿Con tu padre? Con mi papi, sí. Nos dejaba una habitación que tenía allí para hacer sus clases de matemáticas y bueno, me encantaba porque íbamos además los jueves, igual que el café ovni. Nos reuníamos un montón de chiquillos, tendríamos 12, 13 años, hacíamos Ouija y uno de mis amigos conectó una vez con un extraterrestre llamado Oxal por medio de escritura automática. Mira qué curioso. Justamente coincidió con la misma época que las notificaciones de Sixto Paz y todo aquello. Además, el mismo extraterrestre que se llamaba Oxal, con X. Y bueno, aquello resultó súper. Mandamos cartas a Perú, al IPRI, al padre de Sixto Paz, y nunca nos respondieron. No sé si es que... Pero bueno, de ahí nació la afición. Y la verdad es que, da un enfoque a la vida el fenómeno ovni con el cual pues empiezas a aprender cosas distintas y está muy entretenido y muy didáctico. Hemos de decir que La Puerta Secreta, cuando empezamos hace ya, creo que este va a ser el quinto año ya, tú empezaste con La Puerta Secreta al universo, o sea, estás desde los inicios. Lo que pasa es que luego por cuestiones laborales pues te tuviste que abandonar, pero no el tema de la ufología, porque has seguido organizando el Café OVNI, que creo que empezó a la vez, nació más o menos paralelamente a La Puerta Secreta, y ya son casi 5 años, ¿no? Que además ayer creo que un éxito total, ¿no? Wow, ayer batiste el récord. Sí, ayer unos 60 y tantas personas se contaron, ¿no? Sí, unas 60 y pico personas, y la verdad que estuvo bastante bien. Y bueno, para mí fue el primer Café OVNI que he asistido. Como es la primera vez que asisto aquí también a un teatro, y estoy un poquito nervioso, tengo que decirlo. Bueno, sí, pero tenía muchas ganas de venir. Muchísimo. Y estaba emocionadísimo. ¿No has llorado? No, de momento no, pero llorado, cuando he subido para arriba se me caía un poquito la lágrima, pero bueno. Bueno, ¿qué decir de Nacho Domínguez? Me he resistido a llorar, ¿eh? ¿Qué decir de él? Es tan aficionado que es capaz de recorrerse media España para venir aquí, porque él viene desde Zamora. Te has tirado prácticamente un día de viaje. Un día de viaje, la verdad que ha sido agotador. En furgoneta, bueno, además. Es más, me he tenido que ir a casa a dormir porque habíamos dormido una hora. Luis ha dormido una hora prácticamente, pero muy poquito. Me he tumbado una hora. Eso, Luis, nada. Ha sido una... Vamos, va a ser digamos que una exposición y un café ovni que hicimos, pero vamos, impresionante. Todo lo alto, la verdad es que nunca cambiamos de local, hasta incluso porque en estos últimos 4 años de que empezamos con... Empezamos con 5 personas al Café OVNI, y eran todos mis amigos. Y bueno, y el proyecto, pues la verdad es que es un proyecto diferente porque estás cara a cara. Entonces, las cosas que vas aprendiendo de otros no es lo mismo que en YouTube, ni que aquí es real, es de carne y hueso. Ves la cara de una persona cuando te cuenta qué fenómeno ha visto, ¿no? Que ha visto un objeto volante y con esa cara de pasión de que no, que sí que lo he visto, qué tal. Y eso, pues, es una evidencia más, ¿no? Por supuesto. Bueno, de Nando Domínguez, eres creador de OmniSpain.com,
Además, todos los años organizas una alerta OVNI que tiene muchísimo mérito porque lo organiza en su pueblo, en Morales de Toro. Un pueblo un poco pequeño, 1.090 habitantes y un apasionado de ufología. Y lo que demuestra su valentía, porque en un pueblo tan pequeño donde todos os conocéis, te han atacado por todos los sitios, ¿no? Sí, he recibido muchísimas críticas en plan de burlas. Y bueno, más que nada, pues al ver un avistamiento OVNI que tuve en el año 2010, ahí en Morales de Toro, pues casualmente salió la prensa y yo me sentí lanzado a publicar, vamos, a hablar de lo que estaba viendo, aunque no pensaba en lo que me podía repercutir, ¿sabes? Y lo que podía pensar la gente, ¿no? Y bueno, pues me lancé, salió en la Opinión de Zamora, luego estuvo en Televisión Española también, me hicieron una breve entrevista, y en Antena 3, y la verdad que fue todo tan rápido que no me podía imaginar lo que estaba sucediendo. Y creo que todo Zamora conoce el programa La Puerta Secreta, porque hay que ver la propaganda que nos hacen. Todo hay que decirlo porque hay mucha publicidad y pocos carteles, y bueno, yo creo, invito a muchísima gente de Zamora. Pone carteles por todos los sitios, donde es que una farola hay que plantar. Una de mis cosas que hacía era poner carteles sobre el fenómeno OVNI, el fenómeno de las fumigaciones clandestinas, que son los chentrails también, y el 11M, el 11S, bueno, ha sido un poquito una lucha en solitario, ¿no? Bueno, hoy nos vais a hablar de la conspiración de la censura ufológica. Sí. Del tipo que nos dé. Cuéntanos, Nando, porque tú encontraste una nota de prensa en un periódico de Zamora. Sí, explícanos. Efectivamente, en el periódico Imperio, el 10 de abril de 1952, había una nota de prensa muy curiosa que decía que habían estrellado tres ovnis con 16 humanoides, y estamos hablando del caso de Roswell. Y claro, la versión que más se conoce es que solo se estrelló un ovni. Pero en esta nota de prensa habla de más objetos volantes no identificados, estos platillos, e incluso muchos más de un humanoide. Y además luego, por lo visto, en el siguiente titular, otro día desmentía la noticia. Efectivamente, sí. Indagando, porque me he descargado todas las noticias de ufología en plan de... Me he ido a la hemeroteca de Zamora, a la biblioteca, y he dedicado horas y horas, que incluso no comía tampoco, y me quedaba allí hasta el siguiente autobús, para sacar toda la información que podía sacar, y en la siguiente noticia publicada desmentían que se tratase de un objeto volante o extraterrestre. Ya. Bueno, es la versión oficial, claro. ¿Tú qué opinas de las conspiraciones? Cada vez me hago más conspirativo, no sé si es porque me hago mayor o porque, veo las, ufológica, cosas, o porque veo las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Pero la verdad es que en la conspiración extraterrestre, como estoy diciendo últimamente en muchos sitios, lo que me choca es que dejen hablar a exmilitares sobre una cosa que es de seguridad nacional. Entonces, automáticamente un espía no le hacen eso, un espía lo meten en la cárcel o dos tiros y al maletero. Luego, entonces, tenemos una contraconspiración y una conspiración. Creo que hay dos capas, una que es la real, que se oculta algo más importante que la visita de los seres de otros planetas, y una que es la cara vista, en la cual, por ejemplo, en la otra versión de Roswell, habla de que en Roswell se estaban trabajando con unas maquinarias que eran unos inventos secretos con tecnología viento y ion, y justamente en Nevada, en esa época, se estaban haciendo muchos experimentos en los cuales uno de esos experimentos secretos murieron tres pilotos. Evidentemente, al mantener tanto secretismo y que los recogiera los restos, los viera mucha gente de alrededor del accidente, quería decir que se les iba a pillar quizás un poquito el truco, ¿no? El secreto. Entonces, para mi forma de verlo, lo disfrazaron de un avistamiento ovni. Lo curioso es que luego hay un museo ovni allí también. Y bueno, aparte que es una zona muy turística, en plan, la gente va más que nada allí por el tema extraterrestre. Aparte del Museo OVNI, hay más museos OVNIs también en diferentes lados del mundo, creo que son 6 o 7. En Argentina hay uno impresionante, que es Andrea Pérez Simondini, que es una pasada. Museo OVNI. Sí, Museo OVNI. Andrea Simondini. Y bueno, a ver si se anima alguien y hace un Museo OVNI aquí en España, ¿no? Sí, pero claro, pero no creáis que en un Museo OVNI hay extraterrestres disecados o la antena de un platillo volante. No, lo que hay son pequeños fragmentos de no se sabe qué. Historias. Por ejemplo, en Argentina tienen un cacho chapa. Ya, según ellos, se trata de,
de una chapa de un platillo volante, en cual a la hora de coger la foto, vamos, la chapa, parece ser como que al hacer la fotografía se hace transparente. Eso es lo que dicen ellos, porque claro, yo no estaba allí para verlo y lo he visto en fotografía. Tengo entendido, o por lo menos he leído por ahí, que la CIA incluso se constituyó con esa finalidad de tapar, de sí, investigar. Sí, es una de las teorías, incluso se financió con las drogas, financiaron también para, más que nada para tapar el fenómeno OVNI, e incluso le llegué a leer un libro también que decía que había un tratado con los seres grises, que son los de las abducciones, que son los que habían hecho un, digamos, como un pacto con humanos, con altos cargos de la CIA, para llegar a hacer abducciones a cambio de tecnología. Sé que hablar de estos temas te pueden tachar de loco y es un tema muy difícil de creer. Estás acostumbrado, ¿no? Estás acostumbrado. Estás acostumbrado, no pasa nada. Yo por mi parte, Nando, y sabes que muchas veces no coincidimos, ¿no?, en la misma manera de pensar, pero sí que por mi parte hay un proyecto, ideado supuestamente por la NASA alrededor de 1980, llamado Blue Beam. Es un proyecto en el cual, por medio de tecnología aérea y terrestre, se puede representar de forma holográfica en el cielo cualquier representación de cualquier hasta incluso una identidad divina o un extraterrestre, una nave o un fenómeno. Y se hace, de hecho, ya hay fotografías y vídeos, podéis ver que por medios holográficos pues sale una ballena del suelo, en fin. Hay sistemas de vídeo y de grafismos electrónicos y unidos a la holografía que serían capaces de reproducir eso. Digamos que ese concepto de conspiración lo que hace es que se creó para redirigir a toda la humanidad algún día de estos hacia una nueva religión basada en que todas las religiones las extinguirían porque en el cielo de todos los países del mundo se vería la misma imagen. Entonces todas las religiones tendrían que bajar la cabeza y entonces se establecería algo así como una única religión, lo cual daría orden al nuevo orden mundial, al control absoluto de la población, al dominio absoluto y tal. Y lo disfrazarían de un ente divino o una supuesta invasión extraterrestre. Madre mía, eso habrá que verlo, ¿eh? No sé. Hoy no vas a ver. Un poco loco eso. Ay, yo lo siento, yo soy la otra cara, pero hay que darla. Lo siento, puedo contar historias de ovnis. Oye, y explícanos por qué en 1997 España se convirtió en el único país del mundo que oficialmente había dado a conocer la información OVNI. Es muy curioso porque cuando me he preparado esta sección he encontrado que era el único país que se había lanzado a sacar esta información de documentos OVNI, que incluso estaban en una oficina dentro de la base militar, que podías acceder a ellos. Eso sí, me habían dicho gente que había ido a pedirlos y tal, y que había pedir cita y sabes que luego te lo dejaban sacar. Pero casualmente en el año 2016 sacaron como si lo hubiese sacado hace, ¿sabes?, algo el año pasado, noticia. Vamos, sí. El año pasado. Los habían digitalizado. Lo único, pero no era ninguna noticia nueva, en realidad los expedientes son los mismos, lo único que los digitalizaron y los pusieron al servicio del público. La noticia se hizo como que habían desclasificado el año pasado los documentos, fue muy curioso, pero bueno, aún así. Salió mucho, de comunicación. Eso es lo increíble del fenómeno OVNI, que de repente llevaba en la oscuridad un montón de años y ahora ha surgido como, y si no hay muchos más avistamientos de ovnis, porque la mayoría, muchos son fakes, sí. Pero bueno, hay una recreación de social sobre el fenómeno ovni, sobre los extraterrestres, los seres de luz, y es importante. Sí, además hoy en día eso está muy de moda, el tema de los reptilianos, los anunnakis, no sé, bueno, no dejan de ser teorías, porque claro, evidencias, encuentras documentos y poco más, y testigos, claro, una cosa de las que digamos que más valor tienen son los testimonios que ven cosas, pero claro, hay que ver, estudiar su caso bastante bien porque puede ser cualquier cosa terrestre o tecnología militar también, claro. Y ser muy objetivo como los fenómenos extraños, ¿no? Que también es complicado, hay que ser muy riguroso. Pero yo la verdad es que no acabo de entender, por mucho que lo quieran ocultar, si verdaderamente están entre nosotros o están viniendo cada dos por tres o para alertarnos o para lo que sea, habría, por mucho que las intentaran esconder, habría muchas más evidencias, ¿no? Muchas más pruebas. Habría restos, pero restos de verdad, que examinados y que se dé fe de que son, o incluso vivos, ¿no?
Yo qué sé. Quizá los hay, pero los tienen. Que organice una rueda de prensa un extraterrestre para que los medios yo creo que el ejército ha trabajado con recuperación de artefactos extraterrestres, naves, e incluso yo creo que el Área 51 es muy conocida, yo no sé si ya ha querido desviar un poco la información hacia el Área 51, pero es muy conocida por el tema de que dentro de ella se han recogido, digamos, ovnis y humanoides también, incluso alguno vivo también hablaban. Pero también puede ser experimentos secretos, ¿no? Que sean terrestres. Yo, mira, una de las cosas que me gusta es ver a gente muy campesina que jamás habla de ovnis, no sabe ni lo que es. Hablamos de los años 70, 80. Por ejemplo, te voy a contar el caso que para mí es uno de los que he hablado de la puerta secreta y es de mi preferido. Y fue un agricultor que vio un objeto volante mientras estaba arando su tierra y dijo que era una lata de conservas. Una persona que, claro, no cree en ovnis y de repente te está diciendo que hay un objeto que ha aterrizado, vamos, no que ha aterrizado, sino que ha dado varias vueltas alrededor de su tractor porque el señor se encontraba arando la tierra y decir que era una lata de conservas, pues tú imagínate. Que estaba viva, ¿no? Que se movía. ¿Cómo lo explica? ¿Qué vio ese señor para decir que, para contar esa historia, ¿no? Aparte que luego ese ovni o ese objeto que tenía varias antenas, lanzó una especie de rayo e incluso atravesó el cristal del John Dere y el cristal se llevó a hacer una prueba de balística a la Universidad de Valladolid y desapareció también el cristal, casualmente. Se hicieron pruebas con armas y tal para intentar asemejarlo un poquito. A ver si, pero no. Es importante el caso este de Turís, que hace también muy parecido a un agricultor yendo a su viñedo. Ya en las últimas curvas vio un objeto en medio de la carretera que creyó que era un coche de 600, ¿no? Y a medida que se fue aproximando, pues era una nave en forma de disco, muy chiquitina, ¿no? Tenía 3 metros de diámetro o algo así. Y luego debió quedar huellas también. Quedaron huellas, en fin. Pero lo curioso del caso es que en toda la comarca conocían a este agricultor porque era famoso por ser tan buena gente y no contar jamás nada que no fuera verdad, ¿no? O sea, lo tenían como una persona de fe, ¿no? Una persona legal, ¿no? Este tipo de cosas que además ese agricultor nunca sacó dinero de eso, ni fama, ni nada, ¿no? ¿Por qué tiene que contar o mentir una persona? O sea, hay una parte muy importante, un porcentaje importante de casos que son realmente para estudiar, no para desdechar porque... También puede ser algo sugestivo, ¿no? Recuerdo cuando hablaban de los extraterrestres que eran muy similares a los neumáticos de Michelin al anuncio este, entonces porque en el subconsciente está el anuncio, ¿no? Y entonces sí. Lo intentan asociar con algo. Causística de humanoides bastante extraña, curiosa. Yo me decanto más a estos, a los grises. Yo tengo una idea más a estos que se ven aquí en la pantalla. Pero la verdad que el tema de los Michelin es muy gracioso porque, claro, con esa forma, ¿no? O quién nos dice que vienen con una escafandra o algo, ¿no? Pero es curioso, mira, ahora que dices lo de la escafandra, fijaros en una cosa, porque nosotros somos un montón de bacterias por dentro, ¿no? Y sin embargo, en muchas situaciones entramos en contacto con otra raza o cuando eres niño vas a la guardería y lo coges todo. Un ser de otra galaxia, de otro planeta, que llegara aquí sin escafandra, a mí me parecería, la verdad, muy arriesgado. Y sin virus, ni nada. Completamente sano, ¿no? Sin virus a mí nada. Directamente me daría miedo venir a este planeta ya, ¿eh? Según está hoy en día. Menudo riesgo. Bueno, tenemos que ir acabando. Simplemente, tanto uno como otro, me gustaría que me dierais la versión vuestra, qué opináis de los ovnis, qué creéis que son y por qué están, y en fin, si creéis en ellos. Yo, porque creo que además chocáis vosotros dos, que no opináis igual. Empezamos igual. Empezaste. Luis se me ha desviado un poquillo, ¿eh? Luis se me ha desviado. Empezamos igual. Por ejemplo, mi opinión es que eran seres inteligentes, superiores a nosotros, que han interferido en nuestra evolución humana, quizá en nuestros cambios de ADN, están aquí, digamos, porque somos parte de ellos, somos parte de una evolución del universo y se ocultan
Pues yo creo porque podrían crear un caos a la humanidad o quién sabe, aunque yo creo que la humanidad hoy en día hoy ven un OVNI que le da igual, no viene ni al cielo directamente, ¿no? Prefiere ver un escaparate, por ejemplo. Tú si lo encuentras al OVNI, igual lo traigo, ¿eh? No, me vengo, traigo, que lo entrevistamos en la puerta secreta. La próxima vez me vengo platillo. Casi se supone que tardará menos horas. Tardaría mucho menos, desde luego que sí. Luis. Pues lo suelto, la bomba porque es una bomba. Quiero decirte, yo... Y además ya es público porque esta mañana ha salido una crítica en el diario Levante sobre el congreso este y además me pone como que Luis Pisu conocido terraplanista. O sea, agarraros, ¿no? Es un movimiento muy interesante, sinceramente. Estamos en el año 2017 y tengo que decir que yo mismo, después de haber visto todos los documentales de ciencia, haberme aprendido cómo funcionan todos los sistemas solares de todas las galaxias del universo, que no es verdad, me he dado cuenta de que en realidad quizás todo no sea como se cree que puede ser y seamos nosotros el centro del universo. Yo parto de la base de que hasta que no se demuestre lo contrario, lo más inteligente que hay en el universo y lo más perfecto es el ser humano. De ahí el que entidades, sociedades secretas manipulen al ser humano, eso ya me cuadra muchísimo más. Lo que no me cuadra es que un supuesto astronauta hiperespacial venga a la Tierra a dispararle un rayo a un pobre tractorista que está ahí cultivando y desaparezca sin ningún aparente motivo. Es extraño. Entonces, el cambio de paradigma mío no es porque la Tierra sea plana y haya un borde y la gente se caiga. No, es eso. La gente está muy equivocada. En España ahora mismo eso está empezando a despuntar, pero de aquí nada va a ser una bomba porque en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, hay muchísimos, no terraplanistas, sino investigadores de lo natural, de la ciencia natural, de la observación del sol, del agua, de los parámetros de la perspectiva, de la fata morgana, un montón de factores que nunca te has parado a pensar porque te crees que vives en una bola que gira y que el agua está ahí toda girando a tope y el agua se curva y está ahí tan tranquila. Y te hace pensar, ¿no? Entonces, mi teoría es los seres que construyeron las civilizaciones antiguas vienen de unos territorios ocultos dentro de este mismo planeta. Hubieron unas civilizaciones mucho más antiguas que dejaron sus avances técnicos dentro de este territorio que nosotros ahora mismo conocemos y estamos prisioneros, que no se os olvide nunca, porque no podéis salir, en realidad, ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. El Pozo Cola tiene 12 kilómetros. Arriba, 150 kilómetros, hay una capa de una cosa que se llama FS6, que es hexafluoruro de azufre, que tiene 6 veces más densidad que el aire, que no deja salir y además no permite la combustión de ningún cohete porque es lo contrario que el helio, en pocas palabras. Y luego resulta que te quieres ir a la Antártida y tampoco puedes porque está completamente militarizada y si quieres ir al Polo Norte lo más seguro es que tampoco te dejen. Luego entonces nos encontramos en una situación en la cual estás inmerso en esto. Podría ser que esos seres vengan de otros territorios más allá de los polos, como además se marcaron en mapas como Monte Urbano, buscarlo en internet y lo vais a ver. Hay mapas cartografiados de 1500 con territorios fuera de los hielos, fuera más allá de la Antártida, en los cuales figuran con nombre colinas, ríos, lagos, fauna, que no tienen absolutamente nada que ver y están completamente ocultos. Se cambiaron, se manipularon y estamos viviendo en una especie de, no sé, es una teoría personal, está relacionada con el terraplanismo, pero la ha llevado a la ufología, entonces todas estas civilizaciones, objetos extraños y tal, podrían venir de más allá. No hace falta que vengan de millones y millones de kilómetros sin escafandra y peguen un tiro a un tractorista. Pues no. Pobre Emiliano Velasco. ¿Vienen en son de paz o no? Que si vienen en son de paz. Yo ya lo dudo, ¿eh? Porque siempre dicen Es que hay teorías, vamos, hay historias que... Mira, además, ahora ya lo hablamos en el Café OVNI, hay historias que a gente pues quizá le mejora su vida y otras historias que a otras personas... Al tener contacto con estos objetos, o estos ovnis o platillos, digamos que les puede llegar a empeorar, porque, por ejemplo, el caso de Emiliano, el agricultor de Valladolid, de Pedrosa del Rey, a los pocos años le encontraron un tumor cerebral y falleció. Y era una persona que era sana
Y no se veía, bueno, bueno, pero no tiene, no tiene por qué ver nada una cosa con otra, ¿no? No, pero bueno, la historia ya en sí ya es curiosa, ¿no? Porque casualmente si hay un disparo de un extraño proyectil que no es comparable con digamos, con ninguno, con ninguna bala, que se hicieron diferentes pruebas, y de repente fallece a los pocos años, no sé, o es un o mucha casualidad, o podemos relacionarlo un poquillo. Sí, además tiene una cosa el fenómeno OVNI muy curiosa, que es que afecta personalmente, o sea, es un fenómeno muy personal, es un fenómeno directo. O sea, hay gente que sale a la ventana porque se ve impulsado a salir a la ventana y no sabe por qué y ve una cosa. Hay gente que personas que han tenido una experiencia OVNI que les ha cambiado la vida para bien y otros les ha cambiado la vida y les ha arruinado la vida. Y son perspectivas tan subjetivas que al final dices, bueno, entonces, ¿no reparten los extraterrestres estos, no reparten que todo el mundo pertenezca a esa visión, sino que es completamente personal? A ti, tú lo ves de una manera, tú lo ves de otra, tú lo ves de otra. Eso es un dato muy, 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 que hay que estudiarlo muy bien y da muchos datos de otras cosas. Psicológicamente, no sé, subjetivamente, alteraciones de tu visión periférica, anomalías de la visión, no lo sé, mil millones de cosas. El fenómeno OVNI son muchas cosas, a unos les enriquece muchísimo culturalmente, espiritualmente, porque van buscando lo más superior, los tienes como ejemplo, entonces tú quieres avanzar espiritualmente, y para otros son demonios, como para Salvador Freisedo, y para la religión. Es que es así, y además es verdad. O sea, puede haber unas entidades, yo no digo que sean extraterrestres, pero que estén continuamente chupando de nosotros, ¿no? Del caso, por ejemplo, de las niñas de Alcácer, que puede estar relacionado con satanismo, tiene muchísimo que ver con todo esto. Porque hay unas élites satanistas muy, muy, muy secretas en las cuales conocemos, además, varias caras que no se pueden decir, que no se pueden tal, muy poderosas y muy conocidas, y todo el mundo mutis. Y, sin embargo, está ahí. Para mí, por ejemplo, el hecho de que los sacerdotes se les esté viendo ahora mismo que tienen actos, vamos a decir, actos impuros con niños, es solamente la punta del iceberg, para mi forma de ver. O sea, todo lo que conlleva luego los cultos sagrados de rituales a Satán, a Lucifer, eso es real. Y eso está oculto completamente bajo muchísimas sociedades secretas, porque hay un juramento y todo el mundo calla. Y encima obtiene poder. En fin. Es bélico. Me recuerda a la película Escalofrío, que hemos estado viendo el documental de esta mañana, del mediodía. Bueno, chicos, pues nos vamos a despedir ya, que tenemos que hablar con Pedro Amorós. Un placer. Igualmente. Un sueño, y por fin, Nando, te conozco en persona, que ya era hora. Al fin, ahora. Estoy acostumbrado a grabar desde casa. Sí, no, el teléfono. Cuenta la verdad, que en realidad el Congreso lo he hecho para que venga. Nada, para mí ha sido... Nada, doy las gracias a Luis, a todos, de verdad. Porque para mí esto es un pequeño sueño y estoy muy, muy feliz. Muchas gracias. Y no he llorado, ¿eh? Es ahora. De abrir la última puerta y además la más misteriosa con Pedro Amorós,
que bueno, creo que tampoco necesita presentación, es uno de los investigadores más rigurosos y serios que hay en la actualidad, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, además es periodista, informático, músico y escritor, que yo sepa al menos, seguro que tiene muchas más facetas. Y quizá precisamente esos dotes musicales que tiene le hayan facilitado que tenga un especial oído para captar psicofonías, porque posiblemente es uno de los mayores coleccionistas de psicofonías del mundo. Pedro Amorós, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Acércate, que si no, no te iremos. A ver, espérate, que esta piana pesa un montón. Sí que pesa, sí. Es tremendo. Isabel, muy buenas. Ahí. Gracias, Luis. Bueno, que además precisamente publicaste un libro hace poquito, cosa de un año por ahí, ¿no? El gran libro de las psicofonías. Sí, hace no llega un año todavía y bueno, pues salió ese libro, ese pequeño hijo de 800 páginas que... Pequeñitos. Que bueno, que está por ahí dando vueltas y que he firmado algunos hoy con mucha alegría porque cuando te llega un libro que todavía está sin autografiar, y vosotros lo sabéis que sois escritores, pues te da algo como una sensación muy... satisfacción. Y además es que no has podido traer libros tú personalmente, claro, no, y entonces libros. Pues ha habido mucha suerte que trajeran el libro ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias a Luis por ese café ovni, por eso que lleva adentro, y bueno, pues que de alguna manera forma parte un poco del mundo del misterio porque lo está defendiendo, lo está llevando un poco ahí. Y no olvidemos el café ovni Valencia. Y de verdad que os aconsejo a todos por lo menos informaros de qué es, porque se está transmitiendo la cultura del misterio. Yo decía antes, esto que Luis estaba diciendo antes, de las críticas en los periódicos. Yo estoy harto de recibir críticas en periódicos. A este hombre lo han denunciado, a mí también, simplemente por defender lo que es la cultura del misterio. Bueno, ¿Te han denunciado? Bueno, me denunciaron por... pues un tema de un asesoramiento que me contrató el ayuntamiento de Crevillente, de la población de Crevillente, para atacar una secta que se estaba formando allí, ¿no? Y entonces, pues, por parte de la secta esta, los detuvieron a 9 personas, a mí me denunciaron, a la Guardia Civil también, a todos. Pero bueno, que quiero decir, cuando uno sufre, y yo también he denunciado, por ejemplo, aquí hubo un periodista del diario El Mundo que también... lo puse en la palestra porque ya uno no aguanta tanta tontería. Pero lo que te decía, Luis, que es importante, sea del diario que sea, como si quieres el del Levante o del Poniente, da igual, el caso es que no nos pueden callar la boca. ¿Sabes por qué? Porque tenemos libertad de expresión. En tiempos de Franco, respetando mucho las creencias de todos, se prohibió el catalán. Sencillamente, señoras y señores, soy libre, totalmente. Y creo que así debemos de serlo. Por cierto, Luis, el café ovni, ¿el próximo es qué día? Joder. Es una vez al mes, ¿no? Bueno, pues el próximo es el primer jueves de enero. ¿El primer? ¿Primer jueves de enero? El primer jueves. No he mirado el calendario, perdonad. Pues igual te coincide con Reyes, ¿eh? Tendrás que mirarlo. Lo hacemos todos el primer jueves de cada mes, sin falta, siempre en la cafetería, que luego contaré, y dejo paso a Pedro. Tenéis ahí la puerta abierta aquí en Valencia. Claro que sí. Así. Pedro, ahora que estabas hablando de denuncias, dices que te han denunciado. Muchas veces, cuando vais a investigar fenómenos, pues son falsos, son montajes que hechos conscientemente. A veces es algo que ellos mismos no saben lo que es, pero otras veces hay un montaje con el fin de lucrarse o de llamar la atención, etcétera. ¿Eso también es denunciable? ¿En alguna ocasión os habéis planteado...? A ver, y ahora aprovechando que está aquí mi buen amigo Juan Ignacio, que desde luego lo considero un personaje especial, un maestro, una persona que además siempre ha transmitido de una forma especial y le felicito por la fuerza con la que ha transmitido. Y ojo, lo que ha movido este hombre, hay que saber lo que ha movido, cielo y tierra. Y es verdad, es verdad. Y ahora que lo tengo aquí a mi lado, pues aprovecho para, bueno, pues hablar de esos fraudes que también están ahí, ¿no? O sea, porque él siempre ha defendido la verdad. Y al igual que todas las personas que somos un poco defensores de ese derecho que todo el mundo tiene de la información y, por supuesto, de la verdad, nos encontramos, Isabel, con muchos, muchos, muchos fraudes. Y hay muchos fraudes, y los hemos vivido.
A veces nos encontramos con casos como, por ejemplo, bueno, o sea, es que te podría hablar de muchos, ¿no? Recuerdo el piso de Elda, una casa donde cuando nosotros entramos... ¿Me dejas que cuente la historia? Sí, sí, claro. Vale. Hombre, estoy deseando. Pues resulta que yo estaba en Francia con Bea y con mi hija, con Bea y mi mujer, y con mi hija, y bueno, pues estábamos ahí y recibo una llamada. Bueno, no, recibo una llamada no, el móvil empieza a volvérseme loco. Y yo digo, ostras, ¿qué es esto? Y encima en Francia, que hace ya algún tiempo, cada vez que descolgabas, la llamadita costaba un ojo de la cara, como ocurre hoy en Andorra. Y bueno, pues, y digo, aquí pasa algo. Y efectivamente, que, claro que pasaba algo. Y es que en todos los noticiarios en España, Televisión Española, Telecinco, Antena 3, ya el extinto Canal Nou, que ahora resurge de nuevo con otra fuerza y con otras cosas. Y bueno, pues todos, ¿qué pasa, Pedro Amorós? ¿Qué pasa con el tema? Y digo, pero ¿qué tema? Oiga, ¿qué? Resulta que, bueno, pues se había... había salido una noticia y es que una casa en la población alicantina de Elda bueno, pues estaba absolutamente poseída por un poltergeist digna de una película de miedo, ¿no? Y yo, no sé nada. Bueno, resulta que uno de mis compañeros pues había estado haciendo unas declaraciones, yo no sabía por toda la inmediatez del tema, que fue algo brutal, ¿no? Una casa en la que habían salido cazadoras volando y todo había sido, bueno, pues objeto prácticamente de una película de miedo. Había una niña de 11 años que vivía con su abuela y, bueno, pues con su abuelo. El caso es que yo investigo el tema, vuelvo a España, me esperan mis compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y nos encontramos... bueno, pues que a uno de nuestros compañeros no querían dejarle pasar en la casa para investigar el caso. La prensa allí, bueno, en fin. Digo, ¿pero por qué? Y dice la señora, y a mí ya esto me olía un poco raro. Dice, es que está muy gordo. Y yo digo, ¿qué me está usted diciendo? Dice, no, no, que su amigo está muy gordo. Y no, aquí no puede pasar. Digo, y yo me miraba a ver si tenía yo un poco de panza y tal, pero... Y mi amigo, mi compañero, me dice, Pedro, vosotros pasar, que hay que investigar el caso. No, no, que él no pase. Y es que resulta que esta mujer había recibido una información de que había un hombre bastante grueso que iba a desenmascarar el caso. Esto nos enteramos luego, ¿no? El caso es que estudiamos todas las fotografías. Y nuestro compañero Guillermo Núñez, cuando le pasamos toda la tanda de fotos donde se veían las cacerolas volando, él empieza a analizar una foto, empieza a analizarlas todas. Y en el vídeo, atención, en el vídeo, la casa estaba destrozada, literalmente destrozada, todo roto. Los muebles desquebrados, toda la vajilla hecha polvo, las puertas desencajadas. Y en el vídeo, debajo de la tele, sobresalía una película, no sé si... Bueno, aquí todavía hay gente que habrá utilizado vídeo. Y en la película ponía La Bendición. Creo que la recoges en tu libro. Sí. La Bendición es una película de miedo, una película bastante importante, y sobre todo porque cuadraba con todo el caso que estábamos estudiando. La señora nos tiró de la casa... yo llevé un aparato, un polígrafo, la conecté delante de una de las teles y aquello empezó a decir que mentía. Y bueno, la mujer se empezó a poner nerviosa. Cuando salimos por la puerta, resulta que teníamos las fotos de la prensa, que se las había facilitado esta mujer. La niña era una niña guapísima, pero que parecía Miércoles. Miércoles es la niña de la familia Adams, esta que no dice nada. Y te miraba psicopáticamente y te psicoanalizaba entero, te daba miedo. Era una niña, a ver, lo estoy diciendo en tono jocoso y con broma, ¿no? Pero bueno, o sea, la niña era muy calculadora. Claro, todo esto a mí empezó a... Cuando salimos empezaron a escucharse golpes, ¡bum, bum, bum, bum! Hasta el punto de que allí parecía estar pasando un terremoto auténtico. Cuando analizamos todas las imágenes, en el vídeo
sobresalía la película Bendición, pero es que en uno de los plafones de la lámpara, lámpara antigua, ¿vale?, plafón absolutamente dorado, se veía reflejada la imagen de la niña lanzando las cacerolas al aire. No me diga, se veía. Sí. Bueno, el caso es que Televisión Española, todos los periódicos habían dicho un auténtico caso poltergeist en la ciudad de Alicante, bueno, en la provincia de Alicante. Bueno, aquello yo no me pude callar, yo tenía ese mismo día una conexión en directo con el programa de Iker, Milenio 3, o Tercer Milenio, no lo sé, no me acuerdo, hace ya muchísimo tiempo de este programa. Y el caso es que no se pudo hacer precisamente porque se detectó el fraude. Y que nos hubiera costado a nosotros decir, bueno, pues sí, no es un caso extraordinario, vamos a investigar. No, pero nuestra misión es investigar, claro, y sacar la realidad del tema, ¿no? Pero están cometiendo un fraude. Claro, por supuesto. Es denunciable porque encima os hacen ir ahí para y es todo un montaje. O sea, claro, es que, y además me parece poca vergüenza por parte de... Tenía objeto económico por detrás, ¿eh? O sea, presuntamente... Ya, porque luego la gente, aunque sea, dan la voluntad o lo que sea para ver, o cobran entrada algunos, ¿no? Aquí... Esto era presuntamente, esta mujer lo que quería era, de alguna manera... que el ayuntamiento le pagase una casa nueva, en pocas palabras. Sí, una serie de ayudas y demás. Sí, no, pero bueno, aquello trascendió y evidentemente detectamos lo que es un fraude, ¿no? Estamos hablando de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, de un equipo que tiene un departamento de analítica, que tiene, bueno, que es aplicada, que tiene un departamento de comité de asesoramiento interno, etcétera. Está organizado, ¿no? Y evidentemente estas cosas saltan, por supuesto que sí. Y cuando investigáis, porque, bueno, además lleváis una serie de... vais muy equipados, no solo es... vais con... Cuéntanos qué es lo que lleváis para detectar, porque no, muchas veces no será fácil discernir si es un fraude, si es algo psicológico, bueno, si es algo inexplicable. Inexplicable, supongo que te habrá pasado pocas veces, ¿no? Sí, evidentemente. Estamos viendo un vídeo... detrás de mí, sí. Donde, bueno, yo creo que estoy en una investigación ahí perdido y además totalmente alérgico, ¿eh? O sea, esa cara tan rara es porque estoy ya muy alérgico. Tuve, para llegar hasta esa casa, que es una casa súper encantada, tuve que cruzar un campo de amapolas y los que somos un poquito alérgicos a determinado tipo de polen nos ponemos verdes. Yo ahí estaba azul, ya a punto de la explosión. Pero bueno, el caso es que sí, para poder realizar... para poder realizar una investigación paranormal se necesita mucho aparataje. Tenemos además unos fragmentos sonoros que yo he traído para que nos hagamos un poco una idea de los momentos y las situaciones que se viven. Porque, ojo, es muy complejo determinar cuándo se produce un fraude o cuándo no. Por ejemplo, esto que acaba de pasar no es un fraude. Luis ha estado a punto de caerse. Pero sí que os voy a presentar. Esto no está montado, ¿eh? Pero sí que os voy a presentar. No sé si nuestro técnico tiene las psicofonías. Perfecto, me dice que sí. Sí que os voy a presentar un momento de un sonido en el cual estábamos investigando en un monasterio, en el cual supuestamente se aparecía el fantasma del abade que había por allí. Y bueno, pues en un momento dado yo estaba allí con mis compañeros José Requena, Isabel Bea y yo, estábamos realizando una investigación y nos caímos todos al suelo. Vamos a escucharlo. Caída Mesa Caudete. No, gracias. Es ahí. No. La caída mesa. Caudete. Caída mesa. Mesa Caudete. Caída de la mesa. Lo tratas como caída de la mesa. Bueno, vamos a escuchar esta. No sé si luego aparecerá la otra. Ahí está. Bien, vamos a escuchar esta misma grabación, que también es un golpe. Esto se produjo en una casa adyacente a la residencia de verano del famoso escritor alicantino azorín, José Martínez Ruiz. Bueno, el caso es que
Ahí estuvimos investigando durante muchos años. Y para que veáis lo que es un fenómeno poltergeist. Hemos hablado del fenómeno poltergeist en las películas, Miguel Ángel, ¿no? Y evidentemente estamos frente a un estudio que puede o no puede ser real, ¿no? Y yo les digo a todos ustedes que sí es real. Cuando uno sufre esto, se queda absolutamente paralizado. Mi compañero José Requena sufrió este efecto. De hecho, lo vamos a poder escuchar. Estamos investigando, grabando psicofonías, cuando despedimos la grabación, una de nuestras compañeras dice, bueno, quiero dar las gracias por... Y en ese momento, que era la misma grabación que estábamos escuchando ahora, en ese momento se escucha cómo se desplaza una viga enorme arrastrando por el suelo y arrastrando, o sea, así lateralmente, suelo y techo, y se estampa contra una pared. Mi compañero se quedó absolutamente petrificado. Vamos a escuchar este fragmento. Escuchad, fijaos, mi compañero. ¡Qué fuerte! Estaba paralizado de terror. José, ¿qué pasa? No es la rompe tu oficina. No, se lo escuchaba. Qué cosa más increíble, nos dice, ¿no? Y efectivamente, claro, para que veáis los momentos tan impresionantes en los que a veces nos... Hubo una película, aquella Casa de las Afueras, y además que se basaba en un crimen, porque aquí tenemos un poco material para todo el mundo, ¿no? Un crimen bastante importante, no recuerdo los datos de este crimen, pero sí parece, se hizo una película, aquella Casa de las Afueras, donde, bueno, un hombre estaba enamorado de una mujer y, bueno, pues coge a una mujer. La película interpreta Juan Echanove. Echanove. Emma Suárez. Y además que es fantástica esta película. A mí es que el cine español me encanta. Me gusta todo el cine, pero yo no sirvo para crítico, porque me gusta todo, pero... Pero las de Casas Encantadas seguro que te gustan, ¿no? Hombre, te vuelve loco. Rose Red, que he visto que la nombras en tu libro. Bueno, corramos un tupido velo, si no nos ponemos directamente con Miguel Ángel a hablar de cine. Y el caso es que allí me fui a investigar. Esta casa, la casa original de aquella Casa de las Afueras, está en una casita muy pequeña, es un chalet abandonado en mitad de una montaña, donde hace un frío tremendo, y os lo puedo decir porque todavía lo guardo, y fíjate si hace años. Es muy pequeñita, la casa es un cuadrado, no tiene ni puertas ni ventanas, está medio destrozada, tiene un pequeño garajito en la parte de abajo, no tiene ni sótano y está perdida en la montaña. Nos costó muchísimo llegar. El caso es que allí montamos los equipos y pude grabar dos fragmentos de audio para mí impresionantes. El primero... vamos a poner una psicofonía a nuestro técnico que dice, miente, ¿la tienes localizada? Creo que sí, ¿no? Vale, perfecto, nos dice que sí. Bien, entonces, el primero, estábamos grabando y de repente nosotros preguntamos, vamos a escuchar una psicofonía, ¿eh? Tenemos que aguzar un poquito el oído, pero esta psicofonía se escucha bastante bien. Preguntamos, ¿lo que se dice de esta historia es verdad? Y aparece una voz de mujer. Está repetida tres veces. La voz de mujer dice claramente, miente. Vamos a escucharla. Miente. 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 Perfectamente. Escucha perfectamente, porque muchas veces para escuchar las psicofonías es conveniente con auriculares. Totalmente. Porque si no, a veces se pierde, y sobre todo cuando lo haces a través de la radio, que le llega al oyente a través de un receptor. Claro. Es complicado, pero aquí se oye, vamos, yo creo que nítidamente. Sí. Además, tú sabes que siempre en la radio tenemos que bueno, y en la puerta secreta que hemos hecho, sirven. Hemos emitido muchas psicofonías, pues es evidente que, sí. Que bueno, pues... se buscan las psicofonías que mejor se escuchan. Yo soy bastante crítico,
soy crítico y me gusta tener base y casi siempre científica, porque así me considero, ¿no? Y a veces, cuando estudias algo así, te das cuenta de que estás encontrando matices que son jurídicamente probables. Ya que salí con Ignacio, hablar... Jurídicamente probables. No, y digo esto por una razón, porque yo también soy analista de sonido y perito calígrafo forense y además fonográfico. Cuando se tiene que demostrar la autenticidad ante un tribunal de una voz para poder determinar si ha habido una persona que ha estado implicada en algo, pues hay que determinar bastantes parámetros, ¿no? Yo los mismos programas analíticos que utilizo para esto los he utilizado para las psicofonías. Y hay algunas psicofonías en las que sí que se detectan este tipo de golpes, ¿no? Esta es una de ellas. Te lo digo por la claridad. Como tú has visto, y yo creo que todo el mundo hemos escuchado, se escucha claramente esto, ¿no? Pero bueno, y cuando se graba, ¿cómo distingues que es una psicofonía de que puede ser una voz lejana que hay por ahí o que se te ha metido buena alguna? Pregunta. ¿Es diferente dibujo? Pues que tú debes de tener un oído privilegiado, porque encima entiendes todo lo que dice la psicofonía. No. Que nosotros, como novatos en la materia, si no tuviéramos la chuletita que dice te has equivocado... Y ya estás receptiva y predispuesta a oír eso, pero... Vamos a ver. Yo me coge... Voy a hacer una pregunta a Luis. Luis, pídate el micrófono. Vamos a ver. Tú tienes una niña preciosa que se llama Eva. Guapísima, que además... Está por ahí. Que tiene dos añitos, ¿verdad? Dos años. Dos añitos. Muy bien. Habla, pero... O sea, porque yo la he oído hablar, pero no llega a hablar del todo, quiero decir. Esta es la parte más graciosa. De... Esto es. Que la baba. Yo también, además que es muy guapa. Tanto la madre como la hija. Tú no tanto, pero bueno, la madre y la hija sí que son muy guapas. No sé qué hacer. Pero bueno, el caso y la pregunta es, yo que también tengo una hija, ha pasado por esos dos añitos, ahora tiene 14 y ahora habla por los codos. El caso es que cuando tenía dos añitos, que estaba arrancando a hablar... A veces decía una cosa, ta, 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 y cuando venía una visita, nos preguntaban la visita, ¿qué ha dicho? Entonces nosotros, los papás, se lo traducíamos, porque los papás sí que la comprendíamos. Claro, lo que te pasa a ti con la psicofonía. Esto es, sí, eso no es, Luis. Correcto, correcto, bien. Completamente cierto. Pues estas cosas ocurren también en las psicofonías. La experiencia es lo que te hace saber identificar cuando una voz está diciendo una cosa o cuando está diciendo otra. Técnicamente... Insisto, técnicamente es imposible determinar por ningún medio algorítmico, por ningún medio técnico, ni por nada, que lo que tú acabas de escuchar es una psicofonía. Por una razón. Porque normalmente en las psicofonías, salvo rara excepción, tipo miente, esta que acabamos de pasar, tienen matices fonográficos distintos a lo que nosotros podemos llegar a identificar como sílabas. ¿Por qué? Por una razón. Y en mi último libro lo expongo, y también en algunos anteriores también, ¿no? Pero porque los patrones de sonidos que conforman una psicofonía, atención, están conformados, están producidos por el sonido ambiente de la grabación. No se equivoquen ustedes, y me dirijo al público y a los oyentes, por supuesto. No se equivoquen, no nos equivoquemos. La energía... ni se crea ni se destruye, solo se transforma y tenemos que ser objetivos. Cuando esto ocurre, cuando una voz paranormal se queda incluida en nuestros equipos de grabación, necesariamente tiene que haber habido una energía y existe un principio, que es un principio ontológico, donde ya lo decía mi querido amigo Germán de Argumosa, no existe efecto sin causa. Si el efecto lo vemos, pero la causa no, necesariamente tiene que ser de otro estamento trascendental o dimensional. Esto es así. Parece fácil así, dicho así, ¿verdad? Bueno, es una forma de interpretarlo. Fíjate, me gustaría, no sé si podemos, tenemos tiempo para poner alguna... Yo hasta que no oiga la música es que vamos bien, ¿verdad? Todavía, ¿no? Más o menos. Bueno, tenemos pasos, nuestro técnico, tenemos por ahí pasos, casas de las afueras, la tenemos localizado en esta casa... en el interior, os decía que hay como un cuadradito, ¿vale? Un garaje, pero un garaje muy pequeño. Esto que hemos oído no es una psicofonía, es Eva, que está por ahí dando vueltas y su papi está obnubilado mirándola. Míralo.
Bueno, el caso es que estábamos ahí grabando, ¿vale? Éramos tres personas. Evidentemente, ninguno tenemos la voz que ha dicho antes miente, ¿vale? Estábamos, hacía un frío tremendo y nos habíamos metido en ese garajito y de repente, os digo que allí no había nada ni nadie, estábamos perdidos en la montaña, ¿vale? De repente, cuando estábamos grabando, en una de las grabaciones, se escuchan 8 pasos salir de dentro de la pared. Y esto que os digo, se quedó grabado. Y vamos a escucharlo. Vamos a pasarla. ¿Podemos volverlo a pasar? He oído todos. Ahí estaban. Os he contado. 8 pasos impresionantes. Salir desde dentro de una pared que era el talud de tierra, que estaba conteniendo el propio chalet. ¿De dónde salía eso? Esto fue grabado en la casa de las afueras, donde fue el famoso crimen que se produjo ahí y que inspiró a la película de aquella casa de las afueras. Impresionante. Tengo más cosas, ¿eh? Sí, yo ya te digo, hasta que no suene la música, ¿cuánto nos queda? No lo sabemos. ¿Queréis que os pase? Un minuto solo. Un minuto, vale. Tenemos tiempo de pasar la psicofonía que más terror me ha dado. Y eso que me lo has preguntado tú a veces, sí, ¿no? Tú sabes que yo le he hablado en la puerta secreta de que tengo una psicofonía donde se escuchan unos rugidos, ¿vale? Y ahora, ojo, ¿eh? Lo que vamos a escuchar son unos rugidos grabados en un día a plena tarde, con toda tranquilidad y en el más silencio absoluto, que se empiezan al final a transformar en palabras. Esto es digno de una película, pero claro, mi padre cuando escuchó esto me prohibió grabar psicofonías en casa, ¿no? Menos mal que luego crecí y me fui, si no. Pero no, yo quiero muchísimo a mi padre y tenemos una buena relación. Pero el caso es que sí que le dio mucho miedo y a mí también. La tenemos preparada, rugidos, ¿no? Vamos a escucharla. Escucha una moto de fondo. Atención. Ahí está. Esta es la grabación. Bueno, parece poseído. Una voz. Pero, madre mía, vamos a despedir la puerta secreta con los rugidos. Los rugidos. Creo que no nos queda ya más tiempo, ¿no? Pues con los rugidos, así esta noche tendrá pesadillas. Sí, ¿verdad? ¿Ves, Pedro? Bueno. ¿Te has pasado miedo alguna vez, de verdad? Miedo. En Belmez de la Moraleda, en la casa natal de María Gómez Camara, no en la casa de las caras. Nunca he tenido miedo en la casa de las caras, pero en la casa natal donde nació María Gómez Camara, tuve miedo. Y tuve miedo porque estaba seguro, María ya había fallecido, que en un momento dado, que me comprometo a contarlo, otro día. En la puerta secreta, ¿eh? Escucharlo. En un momento dado, cuando mi compañero Luis Mariano Fernández dijo, Pedro, vamos a abrir la luz porque vamos a ver qué cojotit pasa, ¿eh? Yo sabía que si abríamos la luz íbamos a ver algo delante de nosotros. ¿Y qué fue? No abrimos la luz. Ah, ¿que no la abristeis? No la abrimos. ¿No os atrevisteis a abrirla? No la abrimos. Y os fuisteis corriendo, supongo, ¿no? No, porque estábamos allí durmiendo. Porque aunque no la enciendas y no la veas, está ahí. Sí, estábamos allí durmiendo, Isabel. Uy, Dios mío. Cualquiera se queda a dormir. ¿Y dormiste después? Bueno, pues sí, un poquito. Porque es que eran las 5:30 de la mañana y al día siguiente, supuestamente, teníamos que irnos de viaje. A regresar a nuestras casas, claro. Bueno, Pedro, un placer como siempre. Da gusto escucharte y tus psicofonías que nos has traído, tus explicaciones y, bueno, ya lo ven. Pues, como decíamos al principio, de los investigadores más serios y rigurosos que hay en el panorama. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias.
Bueno, sirvo yo ahora mismo de presentador también. Que tenía que despedir. Perdón. Una sintonía para despedirse. Ah, pues yo ya me he adelantado. Si la ponen, si no es igual, ya lo montaremos. Sí, claro. El Jackson, podéis escucharlo, ¿no? Despedirnos del todo, de cerrar la puerta, recordarles lo dicho, que el día 15, el viernes que viene, de 7 a 9 de la noche, saldrá en Radio 4G, en todas las emisoras de la cadena, y posteriormente lo subiremos en iVox como la puerta secreta de Radio 4G FM. Muchas gracias, Luis, por habernos invitado a hacer el programa aquí en la puerta secreta. Estamos encantadísimos de haberlo hecho. Al público por estar, nos han aguantado, han estado las dos horas, que tiene también mucho mérito. Y sobre todo, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias. Nando, muchísimas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Y Miguel Ángel Plana, cuidaos, un beso, adiós. Hola, buenas. Yo quería preguntar a Juan Ignacio Blanco, intentando que sea breve, claro, difícil. El sumario, ¿cómo salió? ¿Cómo llegó a tus manos? Si me lo transcribís alguno que no me ayude. El sumario, que ¿cómo llegó a tus manos? Bueno, el sumario llega a mis manos a través de un hecho un tanto anecdótico, entre comillas, porque don Fernando García tuvo durante la mayor parte del procedimiento como abogado al decano del Colegio de Abogados de Valencia, y cuando la audiencia cerró el sumario, Fernando, que no estaba conforme con ese cierre del sumario porque faltaban por analizar, entre otros, los famosos vellos públicos que posteriormente se analizaron, pues decidió cambiar de abogado. Y con este nuevo abogado, pues nosotros teníamos la esperanza de que nos iba a facilitar el acceso a que pudiéramos comprobar los tomos del sumario. Sin embargo, y de forma absolutamente sorprendente, el abogado se negó de todas las maneras posibles a facilitar el acceso a los tomos del sumario, y nos tocó en una de esas cosas raras que se hacen en este tipo de procedimientos. Cuando mis relaciones con la asociación Clara Campoamor eran buenas en aquellos momentos, pues subimos a verle don Fernando García, Blanca Estrella, Ruiz y yo al abogado, y mientras don Fernando García y yo lo cogíamos y lo asomábamos por la ventana, prácticamente colgado de las piernas al abogado, Blanca Estrella Ruiz cogió el primer tomo del sumario y salió corriendo escaleras abajo. Como las películas. Y ese fue el primer acceso a los tomos del sumario. Y un añadido muy breve que quizá mucha gente no sepa. Yo tengo la suerte de ser acusación popular en el denominado sumario B vulgarmente, que es sumario A, como se denomina en el juzgado, que lleva desde 1997 hasta ahora instruyéndose, que desgraciadamente no se puede hacer público ninguno de los documentos porque están esperando a que haga público algún dato para echarme y apartarme del procedimiento.
pero es un sumario que en el momento en que se haga público, que se hará, contiene judicialmente, que es como yo he intentado que se resuelva este caso, hechos, datos y nombres y circunstancias absolutamente sorprendentes y que van a ver la luz. Es decir, Alcácer no va a pasar a la historia como uno de los grandes misterios de la criminología española, sino que en un momento determinado, que espero que sea más tarde, porque va a depender físicamente de lo que yo aguante, se conseguirá saber la verdad, y ese es mi compromiso y mi palabra con todas las personas que están aquí, todas las que están oyendo y todas las que nos escucharán. Gracias. Bueno, sé que muchos de vosotros querríais hacer más preguntas, pero os ruego, por favor, que por organización y eso, demos finalizado, ¿no? Lo siento de verdad, porque yo sé que es muy bonito que hacer preguntas, responder y eso, pero nos pasamos de tiempo totalmente. Si no, en el hall pueden... Exactamente, si también no, podéis no disfrutar... Yo no me exactamente. Voy a ir. Me encanta además eso, ¿no? Es lo que más te gusta. Disfruto mucho del cariño de la gente. Que respondan en el hall ahora. Exacto. Y ahora ponemos un poquitín de música y dejamos paso ya al programa.